Senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Desde el Grupo Parlamentario del PRI queremos unirnos a la celebración del Día Nacional del Libro, con la cual visibilizamos su papel como una herramienta de conocimiento, pero también como un vehículo a la imaginación. El libro es una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible. Un buen libro puede servir como una llave para expandir la diversidad cultural entre los distintos pueblos del mundo. Pero también, y hay que decirlo, como decía el escritor francés Marcel Proust, un buen libro puede salvar un alma y una buena lectura puede llegar a transformarse en terapia para la salud o como un buen instrumento universal para forjar valores entre los más jóvenes. La lectura no solo proporciona información sobre determinados tópicos, es un instrumento primordial del crecimiento y progreso democrático, pues a través de ella se educa a los ciudadanos, se crean hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, sirve también como un motivo de recreación, entretenimiento y lo más importante, se fomentan los valores. En este marco, no es casual que la escritora y filóloga española Irene Vallejo sostenga que las palabras inteligencia e intelecto contienen la raíz del lector, porque ser inteligentes, y hay que decirlo, consiste en leer entre líneas esa realidad y leer rostros. Es como leer también un libro abierto. También ahí nace la palabra elector, leer más y podremos elegir mejor. Por eso, cultivar la lectura significa cuidar nuestras sociedades y nuestras democracias. Hoy más que nunca, hay que reconocer que la celebración del libro en México ha sido un motivo para refrendar el papel crítico de las y los ciudadanos. También esta efemérides, les comparto, debe ser el marco para que nuestro país renueve y considere una política más robusta, con más recursos y más presupuesto para fomentar la lectura y la industria editorial. Asimismo, hay que aprovechar esta conmemoración que, si bien es cierto y lo mencionamos hace un rato, es el natalicio de Sor Juana y debe ser un motivo puntual de reflexión sobre el impulso que debe darse para que haya más mujeres escritoras y sobre todo que cada día sean mucho más reconocidas. También tengo que decirlo y hay que reconocer que en esta materia han habido avances. Las escritoras mexicanas siguen luchando por su inclusión en los circuitos literarios más visibles, así como lo enfrentó Sor Juana en su tiempo. Por ello, voces actuales como Aura García Junco, Ana Clavel, Rosa Beltrán, Blenda Lozano y Fernanda Melchor renuevan y mantienen su legado. Hoy, el Senado, y quiero puntualizar esto
porque es muy importante decir y reconocer que en este aspecto han habido avances con la emisión de la convocatoria del Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos, con el que se reconoce a esta eminente escritora y se fomenta la obra de autores vivos. Sin embargo, quiero recalcar que este premio debería equilibrar una desigualdad que subsiste con los galardones de esta Cámara. Y un ejemplo de ello es la concesión de la máxima distinción que entrega esta Cámara, como es la Medalla de Honor Belisario Domínguez, en donde desafortunadamente de 16 personas escritoras condecoradas, ninguna al día de hoy ha sido mujer. Por ello, desde el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un reconocimiento a todas las mujeres escritoras de México y alentamos a las y los jóvenes, a las niñas, a que el libro sea el objeto para que vuele su imaginación y logren sus anhelos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Toledo Zamora.